cosas. ¡Entra ahí! Ya van tres veces este mes. Yo debo comer. Y tú alimentarme. Funciona así. ¡Cállate! ¿Y tú qué quieres? Hay muchos crímenes. ¿Quieres ayuda? No hace falta. Está todo bajo control. Muchas gracias. ¡Ja! ¿Y los asesinatos que nunca resuelves? ¡Que te calles, Vidoc! Piénsalo. Él los resuelve y te llevas el mérito. Haremos una cosa. Resuelve un asesinato y te daré un arma. Mientras tanto, tengo cosas más importantes que hacer. ¡Ey! Conozco las calles. Puedo ayudarte. ¿Por qué motivo? Porque ese estúpido cerdo del ministro de policía no tiene el estúpido sentido común de hacer nada que le dé a un estafador como yo la esperanza de vivir algún día en una ciudad y no en una pocilga. ¡Y porque estoy mortalmente aburrido! ¡Por el amor de Dios, Vidoc! ¡Silencio! Los monjes tienen algo siniestro. Vivir siempre encerrados en un enorme edificio resulta duro para la gente. Echa un ojo en el monasterio de la isla. Santo cielo, el fraile San Islas, Bernard e incluso el respetado Benoit. Y el fraile Jean, todos muertos. Es algo que escapa a mi comprensión. Tres monjes sobrevivieron, gracias a Dios. Pero no me atrevo a pensar. ¿Podría haber sido uno de ellos el asesino? ¡Ah! ¡Tonterías!
¿Quién sería capaz de cometer tal atrocidad? Ocurrieron muchas cosas. Primero, la muerte de los monjes ancianos. El fraile Jean les sirvió vino y empezaron a sentirse cansados. Se fueron a la cama y jamás despertaron. Corrí a ver al médico. Cuando volví, ¿qué me encontré? A todos muertos. Y a el fraile Jean estrangulado en la mesa. Vi a un monje prendiendo una fogata. Eso hacía. Una fogata. Aquí en el viñedo. Pues bueno, le grité que se fuera y salió corriendo. Me preocupa mucho, Fray Honoré. Él y Fray Jean estaban muy unidos. Creo que el asesinato ha afectado a su cordura. Los mortales no comprenden la voluntad de Dios. Reflexionamos, rezamos y hacemos lo que podemos. Hallamos alguna pista en las escrituras de los profetas. Creo que Nostradamus es uno de ellos. Según la profecía, los conspiradores morirían dormidos. Jean fue víctima de fratricidio. ¿Es asesinato cumplir una profecía? Todo se está cumpliendo. Incluso esto. En mi opinión, estaba mal de la cabeza. Arresta al loco y acertarás 9 de cada 10 veces. Adelante.